Buenos y dulces días, amigos. Aquí estamos nuevamente en Cakes, Pops and Cookies. Y hoy, ya cerquísima de las Navidades, tenemos unos invitados muy especiales, porque la Navidad se vive en familia. Por lo tanto, este nuestro programa especial de Navidad también lo vamos a hacer en familia. Hoy le quiero dar la bienvenida a nuestro programa a Juan Diego, a Juan Eugenio y a Juan Ignacio Polo, que son mis hijos. Y lo que quiero este programa de hoy es que ustedes vean que esto de la repostería creativa también es una actividad que podemos desarrollar en casa, sobre todo en estos días de vacaciones escolares, pues nada mejor que en una fría mañana o en una fría tarde que tenemos pocas alternativas, pues aprovecharnos de la creatividad que tienen los niños. Y hoy vamos a trabajar con K-Pops. ¿Qué son los K-Pops? Los K-Pops son esas piruletas que tradicionalmente nos hemos comido de caramelo, pues ahora las hacemos de bizcocho. En alguno de nuestros programas les hemos comentado que cuando les quedaba algo de un bizcocho que habían preparado, lo podíamos o comérnoslo inmediatamente o guardarlo, ¿verdad? Pero hoy no, hoy lo vamos a aprovechar perfectamente y para ello tenemos estos casi los ayudantes de Santa que nos van a acompañar hoy, ¿verdad? Sí. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir, los K-Pops los podemos hacer de dos maneras. Vamos a empezar por la primera. Como les decía, cuando nos quede bizcocho lo podemos utilizar, lo podemos aprovechar. Hoy hemos traído un bizcocho que lo preparamos para esto, es un bizcocho de limón, pero usted puede usar el bizcocho que quiera. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a trocear un poco, este bizcocho, y lo vamos a mezclar con buttercream o con otra crema que nos sirva para compactar. Podemos utilizar la receta que nos dio Mabel de Dulce Momento, o podemos usar arequipe, o podemos usar queso crema, cualquier cosa que usted crea que le sirva para amalgamar. Una vez que tenemos ya cortado el bizcocho, lo vamos a poner a mezclar con esa crema que nos va a servir de amalgamante, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos haciéndolo con un bizcocho de limón y este bizcocho de limón le vamos a poner un poco de buttercream, de crema de mantequilla, que recordemos que se hacía con unos 250 gramos de mantequilla, unos 325 gramos de azúcar glass, unas 2 o 3 cucharadas de leche y además le poníamos un puntico de un saborizante, puede ser de limón, puede ser de vainilla o puede ser de almendras, el extracto que usted quiera ponerle, o un poquito de zumo natural o de un concentrado. Vamos a mezclar esto un poquito en la batidora solamente para que se mezcle y ya regresamos. A ver, ¿cómo vamos a hacer este paso aquí? Aquí estamos entonces, vamos a mezclar un poquito para que ustedes vean qué vamos a hacer con esto. Solamente queremos que el bizcocho se desmigue y el que no tenga batidora lo puede hacer sencillamente frotando un bizcocho con otro, ¿verdad? Ahora nuestros ayudantes nos van a hacer unas pequeñas bolitas, ¿verdad? Entonces les vamos a mostrar a la audiencia la consistencia en la que nos queda el bizcocho ya mezclado con la crema de mantequilla o buttercream. Vamos a enseñarles, Juan Ignacio, tú le quieres enseñar a la audiencia cómo queda esto. Muéstralo allí a la cámara, ¿verdad? Primer paso entonces cumplido. Agarramos un bizcocho que nos haya quedado, ¿me lo prestas, corazón? Un bizcocho que nos haya quedado y con ese bizcocho lo vamos a mezclar. Siguiente paso, para hacer los K-Pops tradicionales. ¿Qué hacemos? Arremánguense, niños, que vamos a trabajar ahora. Manos limpias siempre y vamos a arremangarnos. Vamos a ver que esto esté bien mezclado, bien compacto y más o menos en la misma cantidad, bien utilizando un medidor de helado o utilizando más o menos las mismas proporciones con una cucharada sopera, vamos a ir preparando unas bolitas de masa, ¿verdad? A ver, manos a la obra, bolitas. Estas bolitas son las que van a hacer las veces de las piruletas. Pero como yo les decía, los K-Pops los podemos hacer bien con lo que nos ha quedado de los bizcochos anteriores. Ah, miren, ya Juan Eugenio nos tiene la primera bolita, ¿verdad? Vamos a mostrarle a la cámara más o menos la bolita. Juan Ignacio tiene otra bolita. Una está un poquito más grande que otra. Recordemos que esto está hecho en casa. Y Juan Diego nos muestra la bolita. Aquí tenemos las tres bolitas. ¿Qué hacemos luego? Pues bueno, esta es la primera forma de preparar los K-Pops. Vamos un momentico a enseñarles la segunda forma y ya regresamos. Bueno amigos, como les decíamos, los K-Pops se pueden preparar de varias maneras. Ya intentamos hacerlo de la manera tradicional, que es haciendo con lo que les ha sobrado de bizcocho, hacer
una mezcla junto con alguna crema que lo amalgame. La segunda manera de preparar los K-Pops, ahora como están muy de moda, ya también conseguimos moldes, algunos de ellos eléctricos o algunos de ellos de silicona o de metal como los de toda la vida. Fíjense, yo les traje aquí uno para que lo vean. Esto es un molde que viene con los orificios, hay que ponerle un algo para que no se adhiera la mezcla. Que no se quede pegado, lo tapamos y lo llevamos al horno. Cuando lo sacamos del horno y lo dejamos reposar unos 3-4 minutos después del horno, nos quedan las bolitas ya preparadas. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Que estos que preparamos directamente con bizcocho son mucho más ligeros y no tienen el sabor de la crema. Estos son un poquito más pesaditos, por lo cual hay que ponerles un palito a ambos. Hay que tener cuidado con los palitos, porque estos que son más pesados nos vamos a tardar más. Siguiente paso, ya tenemos la masa bien hecha directamente o hecha con la ayuda de nuestros asistentes, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues para que esto se convierta en una chupeta, en una piruleta, necesitamos un palito. Les recomendamos utilizar palitos que estén homologados para el uso alimentario. Generalmente los usamos de papel o de plástico. ¿Por qué de papel? Porque el papel tiene la capacidad de ir absorbiendo un poco la mezcla y no permite que se deslice. Los de madera no se pueden utilizar para estas cosas, sobre todo cuando lo vamos a hacer con niños, porque generalmente tienen una parte punzante y podemos ocasionar algunos problemillas. Y los de plástico, por la misma grasa que puede tener la crema que utilizamos para amalgamar, tienden a deslizarse. Entonces vamos a usar preferiblemente los de papel. ¿Qué hacemos ahora? Pues tenemos que, para cubrir estas bolitas que llamamos K-Pops, vamos a tener chocolate, podemos tener chocolate blanco. Ahora recordemos que también el chocolate se puede teñir con aquellos colorantes que hemos visto en algunos otros programas. Tenemos colorantes que son disolubles en grasa, es decir, son liposolubles y todos ellos nos sirven para colorear. Este, por ejemplo, que les voy a mostrar, cuidado con esto porque lo hacemos generalmente a baño de María o muy poco a poco en el microondas, es como un chocolate teñido de rojo. Y como estamos en Navidad, pues nada mejor que algo teñido de rojo. Para entonces el palito, cubrirlo en uno de los lados del palito, le vamos a poner un poquito de la mezcla y le vamos a meter el palito. Le hacemos un huequito y tratamos de que esta cremita se ponga adentro. Si usted tiene los moldes de esta manera, le recomendamos que lo ponga así. Ahora lo va a intentar Juan Diego. A ver, Juan Diego, vamos a hacer uno. ¿Cómo lo hacemos? Así. A ver, enséñanos. Enséñale a los chicos que están viendo la tele cómo lo pueden hacer. Lo metemos, lo sacamos un poquito para que entre. Ajá. Juan Diego ya ha participado en un concurso de K-Pops, ¿verdad? Entonces ya nos puede dar clases también, es prácticamente un profesional. Muy bien. Y lo ponemos aquí. Ahora vamos a intentar con Juan Eugenio, ¿verdad? Que también nos haga un palito. A ver, ¿cómo se hace? Así, coges el palito, ajá, haces un agujero. Muy bien. Para que entre un poquito de la crema dentro del agujerito, ¿verdad? Muy bien. Lo ponemos. Es importante decirles en este momento que es bueno que ustedes midan el tamaño del palito y el tamaño de la bolita, de modo que el palito llegue aproximadamente a la... Lo metemos. Eso, a la mitad de la bolita. No mucho porque si no se nos va a salir por arriba. Y lo ponemos boca abajo aquí, ¿verdad? Eso es. Y Juan Ignacio también lo va a intentar, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo hacemos? Una bolita. Cuando pase esto, vamos a ver, vamos a explicarles un poquito. El palito rápidamente lo podemos limpiar para que quede con un acabado más limpio, ¿verdad? A ver, Juan Ignacio, enséñanos cómo lo haces tú. Muy bien. Lo metemos una vez, lo sacamos para que se impregne. Eso es. Y lo ponemos aquí. Yo les voy a enseñar también cómo hacerlo con estas bolitas, que no hay mayor diferencia. Tratamos de que la bolita sea lo más perfecta posible y si no, podemos valernos de estos mismos moldes. También hay unos que son pequeños individuales y con este mismo molde podemos mejorar la figura de la bolita. Lo hacemos el mismo procedimiento, en el huequito lo metemos y lo dejamos aquí. Paso seguido, para poder seguir con esto y que les quede muy bien, lo recomendable es llevarlos a la nevera. ¿Para qué? Para que este chocolate, coloreado en este caso de rojo, se endurezca.
y esté perfectamente, de modo que cuando usted agarre el palito para decorarlo, no se le caiga. Así que vamos un momentico a llevar esto a la nevera y regresamos ya con los palitos listos para adornarlos. Bueno, amigos, ya volvemos. Tenemos los K-Pops ya en su palito y como se ven, ya los hemos dejado un buen rato en el refrigerador, en la nevera, para que se mantengan fijos. Estos que tengo en este momento son de los que hicimos de bizcocho. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que tenemos el palito ya completo, lo vamos a cubrir con chocolate para darle un acabado parejo. En eso me va a ayudar un poco para el primero Juan Diego, porque ya tiene algo de práctica. Hay que tener mucho cuidado porque esto sí va a estar ahora un poco caliente. A baño de María yo les sugiero que utilicen, hay varios productos, pero si no, con una tableta de chocolate, de esas tabletas de decorar, de fondant, de derretir el chocolate, lo pueden hacer. Este, como ven, fíjense, estamos en Navidad y les trajimos uno que es rojo, ¿verdad? Entonces, Juan Diego, no lo toques porque está caliente. Mete el K-Pop y vamos a enseñarle a la gente cómo se hace. Ajá, se le da vueltas y ¿qué se hace ahora? Darle la vuelta así. ¿Y ahora qué más? Bañarlo otra vez. Bañarlo. Hasta que te quede cubierto totalmente. Este no nos quedó cubierto totalmente y vamos a ayudarnos un poquito aquí con esto. Y ahora escúrrelo para que ellos sepan cómo se escurre. A ver. Así para que no se te suelte. Acuérdate, ¿cómo se escurre? Exacto. Con la otra mano, poco a poco, lo vamos escurriendo. Le vamos dando vueltas al K-Pop. Esto es bueno hacerlo cuando esté en baño de María, para que no se vaya enfriando. Poco a poco Juan Diego lo va haciendo allí y nos va enseñando. ¿Te ayuda un poco? Sí. A ver, vamos a ayudar un poquito para ir un poco más rápido. Se sostiene con una mano el K-Pop y con la otra mano le vamos dando ligeros golpecitos a la mano que sostiene el K-Pop para que vaya escurriendo el exceso de chocolate. ¿Por qué? Porque así nos va a quedar un mejor acabado. Y esto, ya lo ven, en una tarde en casa lo pueden hacer, es una actividad de fin de semana. Es económica y además ya tienen la merienda preparada. Es una excelente alternativa para hacer con los niños. Además, como estas son cosas muy creativas, ellos después los van a decorar a su gusto, ¿verdad? Sí. Así es, y trajimos, hay tantas cosas ahora, tantas opciones para decorar. Hemos traído algunas alegóricas a Navidad y otras sencillamente con muchos colores. Nacho nos está mostrando aquellas que son alegóricas a Navidad. Tenemos colores, tenemos brillantina, purpurina, tenemos soles, tenemos estrellas, tenemos muchas cosas. Una vez que hemos terminado de cubrir... Muy bien. Si nos quedan algunos pedacitos sin cubrir, pues nos apoyamos o con una cuchara, muy casero, o con una espátula. Una espátula de esas de repostería. Aquí lo estamos haciendo muy caserito. Más o menos nos queda así. Esto lo dejamos no que seque por completo, sino lo dejamos un poquito que escurra, que seque, no que escurra, sino que seque, para después ponerle la decoración. A ver, Juan Ignacio, vamos a ver, como este se está poniendo frío, vamos a intentar ahora, volvemos esto a dejarlo que se caliente y vamos ahora con el chocolate de toda la vida. Y Juan Ignacio va a cubrir un K-Pop con chocolate porque a él le gusta mucho el chocolate. A ver, Nacho, enséñanos. Ajá, acuérdate de darle la vuelta, mi amor. Así, ya va, que no vemos. La gente en la casa no puede ver lo que estamos haciendo. Ok, ahora empieza a escurrirlo, como tú sabes hacerlo. Con la manito así, dale vuelta. Eso es. Hay que tratar de no agarrar, déjame enseñarles algo, mi amor. De no agarrar el palito muy en la esquina porque se les puede doblar, sino agarrarlo más o menos un poquito más arriba de la mitad. Empieza, Juan Ignacio, a darle vueltas y a escurrir. Eso es, muy bien. Si vemos que se está quedando corto la crema, le vamos dando vueltas, Juan Ignacio, ¿verdad? Para que el chocolate cubra por todas partes la bolita de bizcocho. Está quedando muy bien. Si vemos que está pasando esto, vamos a enseñarle a la audiencia, que la parte de abajo no tiene, pues sencillamente con una espátula, pero aquí como estamos en casa, vamos a hacerlo con una cucharita, le damos un poquito de vuelta. Como pasó antes. Como nos pasó antes, pero esto todo tiene remedio. Le damos la vuelta así. Y después, cuando vamos a empezar a escurrir, todo lo que sobra va a ir cayendo en la olla. Vamos, Juan Ignacio, siga con su tarea. Que lo estamos haciendo muy bien. Lo que queremos es animar para que en casa traten de hacerlo con los niños. Ahora todos estos días de Navidad, que decimos, ¿y qué hacemos con los niños? ¿Qué los ponemos a hacer a ver la tele, jugar en la consola? ¿O los dejamos salir a la calle? ¿Qué actividad nueva quieren hacer? Pues esto, como no lo han hecho mucho, es una actividad muy divertida. Y además,
Así los enseñamos a que les guste la cocina, que aprendan a disfrutar de la cocina. Mire, ya Juan Ignacio prácticamente concluyó su trabajo. Muy bien hecho, Juan Ignacio. Ahora vamos a darle el turno a Juan Eugenio, que recién ha cumplido, ¿cuántos años? Siete. 7 años está cumpliendo Juan Eugenio y ya está hecho un experto en la cocina, ¿verdad? ¿Con qué lo quieres hacer, rojo o con chocolate oscuro? Con rojo. Con rojo. Vamos a ver si el rojo ya está. El color de Navidad. El color de la Navidad. Sí, señor. Y Juan Ignacio está agarrando el micrófono, que le hemos dicho que no es el momento de agarrar el micrófono. Ya tenemos otra vez la consistencia líquida. Esto es importante que lo tengamos siempre a baño de María para que podamos mantener la consistencia que nos permita manejar el K-pop, ¿verdad? Le damos la vuelta, ajá, eso es, un poquito más. Cuidado que está caliente la olla. Yo no sé si nuestros amigos pueden ver. Como se quedó un poquito corto a la mitad, vamos a ponerle más, ¿verdad? Sí. Le ponemos más, le damos un poquito la vuelta y ahora lo que sobre, Juan Eugenio se lo va a quitar dándole, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer para quitárselo, mi amor? Primero cogemos así el palito y luego le damos. Ajá, pero coge el palito más arriba. Eso es, muy bien. Suavecito, porque se nos puede romper. Ustedes pueden ver con la cámara cómo va escurriendo el chocolate, ¿verdad? Le damos un poquito de vuelta para que vaya cubriendo por todas partes. Eso es, un poquito suavecito, hijo. A ver si. Te ayudo un poquito, ¿sí? Yo hago un poquito y tú vuelves. Estos son los famosos K-Pops, que en realidad son unas piruletas que hacemos nosotros en casa, que hacemos una jornada de K-Pops y después los cubrimos con papel celofán. Y se los llevan a veces de merienda para el cole, ¿verdad? A ver, sigue el asistente. Sí. A ver, tapa ese huequito que acabas de encontrar. Ellos son muy perfeccionistas y acaba de darse cuenta que faltaba un pedacito del K-pop por cubrir. Le vamos a poner un puntico más y como todavía está líquido, lo podemos... El fondo, dice Juan Ignacio que en el fondo también falta algo. Ok, dele vueltas antes de que se nos enfríe. Lo ideal para hacer los K-pops es... este procedimiento, hacerlo bien cerca de donde tenemos el baño de María. ¿Para qué? Para que se mantenga un poquito. Si vemos esas irregularidades, poco a poco, mi amor, no tan rápido. Si vemos esas irregularidades, poderlas ir corrigiendo. ¿Ya estás listo? ¿Tú crees? ¿Te ayudo yo un poquito? A ver, pero no lo agarres tan bajito que se te va a caer el palito. A ver. A ver, Juan Ignacio nos va a empezar a ir pasando las cosas para decorar. Lo que tenemos para decorar, esto lo vamos a dejar que se seque un poquito. Ahora vamos a ver, tenemos, Juan Diego va a empezar, ahora venden también estas bases, amigos, que las pueden utilizar para mantener los K-Pops cuando ya los tienen medio decorados. Tenemos estas bases que nos permiten que presentemos las piruletas. Vamos a empezar, Juan Diego, ¿cómo quieres tú decorar tu K-Pop? Yo, el mío, poniéndole... un osito. Un ejemplo que hemos hecho en casa. Ajá, sí, hemos hecho esta en casa. Esta es de Pokémon, dice Juan Ignacio. Vamos a ponerla por aquí. Del Pokémon Y, uno más chulo. Del Pokémon Y. ¿Qué más le queremos poner? Un poquito de estrellas, lunes y soles. Lunes y soles. Toma, eso lo puedes ir haciendo tú para que te vean en cámara, ¿sí? Te vamos pasando las lunas. ¿Qué más? Pizquitas rojas. Unas pizquitas rojas. Esto es a gusto del consumidor, señores. Pizquitas rojas. Vamos, ¿qué más? Ponlo bien lindo. Acuérdate que es para recibir al niño Jesús, ¿verdad? No sabemos. Unas... hojuelas doradas. O unas estrellas. Unas hojuelas doradas. Y como el niño, unos poquiticos estrellas. Corazoncitos. Y corazoncitos también. Muy bien. ¿Qué más le vas a poner? Aquí tenemos almendras dulces, tenemos perlas, tenemos, aquí se cola un poquito de rojo, como brillantina plateada. A ver. Un poco de brillantina. Muy bien. Y dos bolitas. Y dos bolitas. Muy bien. Ese es el tuyo. Muéstraselo a la cámara, Juan Diego. Uy, parece... un grupo de regalos de Navidad, ¿verdad? Aparecen varios regalos de Navidad como si estuvieran puestos bajo el árbol. A ver, ahora Juan Ignacio lo hizo de chocolate oscuro. Nacho, ¿qué le vas a poner? Escógelo, lo que quieras ponerle y le pones a tu gusto, para que la audiencia vaya viendo lo que le vas a poner. Un arbolito. Eso no lo hacen los reposteros, no se meten los dedos en la boca. Ahora, ¿qué más le vas a poner?
Un regalo, claro, los arbolitos tienen regalos, ¿verdad? ¿Qué más? Ahí tienes muchas cosas. Y de este tipo de producto, amigos, hay infinidad de cosas en el mercado. Pero también si ustedes quieren, por ejemplo, los que trabajan fondant y le quedan pedacitos de fondant, pueden con esos pedacitos de fondant, para no desecharlos, estirarlo y con los cortadores más pequeños o sencillamente con un cuchillo ir haciendo tiritas pequeñas de fondant que pueden ir secando y utilizándolas para estas cosas, para aprovechar al máximo los ingredientes que vamos usando. A ver, Juan Ignacio le ha puesto corazones, tiene lunas, tiene estrellas, tiene un árbol, un regalo, ahora le está poniendo pepitas de color plata y le está quedando también guapísimo, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué piensas tú, Juan Ignacio, cómo está quedando? Muy bien. Muy bien. ¿Terminamos, Nachi? ¿Qué más? Uy, se le van a caer. ¡Ay, un pingüino! Como el glaciar que hicimos en su momento. ¿Y las almendras? Ah, mira, y estrella. Y el polvo dorado, el polvo de Santa. ¿Verdad? Muy bien, Nacho. ¿Lo ponemos aquí? ¿Se lo enseñas a la cámara? Mira, nuestra audiencia. ¡Qué lindo ha quedado! Ah, un momento. Un osito también. Y ahora Juan Eugenio, que lo ha puesto en rojo. ¿Qué le vamos a poner, Juan Eugenio? Escoge lo que tú quieras. Ahí está, mío. Hay muchas maneras de ir decorando estos K-Pops. También se pueden decorar con manga y se pueden decorar con glasa. Cuando ellos terminen, yo les voy a enseñar un poquito cómo podemos ir trabajando con manga y con glasa. ¿Verdad? Tenemos por allí preparado ya un producto que también pueden conseguir ya preparado y que les puede servir también para decorarlos. A ver, Juan Eugenio, ¿qué le estás poniendo? Cuéntanos. Le estoy poniendo unas estrellas y unas lunas. Ajá. Le puse un arbolito. Ajá. Y las pepitas doradas. Vale, ¿qué más le quieres poner? Unas poquitas más. Muy bien. Están quedando estos K-Pops muy coloridos, muy navideños. Epa, los reposteros decentes no se meten las manos en la boca. ¿Qué más? Y un pingüinito. Un pingüinito. Y que están quedando súper potentes además, súper decorados. Muy bien. ¿Se lo quieres enseñar a la cámara, mi vida? ¿Ya terminaste? No. Que no hemos terminado. Nos estamos tomando nuestro tiempo para que quede muy bien. Este tipo de cosas, por ejemplo, los K-Pops, son muy fáciles de transportar. Una vez que usted los cubra, hay unas bolsas especiales, pero si no, las puede hacer perfectamente con celofán. Ahora les enseñamos cómo. Sirven, por ejemplo, de obsequio para las fiestas. Para las fiestas infantiles, en vez de dar el cotillón de toda la vida en un cono, pues ustedes preparan estos K-Pop que pasan la tarde divertida con los niños y después ellos se sienten aún más orgullosos de entregárselo a sus amigos en las fiestas porque los hicieron ellos en casa. ¿Verdad que lo hemos hecho? Sí. Sí. Mira, enséñale a la cámara primero antes de que termine. Mire. Perfectamente. Hasta para fiestas y cumpleaños. Para fiestas y cumpleaños, efectivamente. Otra manera que podemos hacerlo, vamos a poner este aquí, que podemos decorar nuestros K-Pops, puede ser también con glasa o con merengue. En este caso es un producto comercial, pero la pueden preparar en casa bien con el buttercream y podemos ir haciendo pequeñas estrellitas alrededor de todo el K-Pop y cubrirlo. Incluso, recuerdo una vez que hicimos unos así, que parecía, Juan Diego dice que parece un pelo de pincho, pero me acuerdo que una vez hicimos unos así y quedaron como unos girasoles, quedaron muy bonitos, porque los hicimos con el icing, este producto es un icing o una cobertura, lo hicimos amarillo y marrón y entonces quedaban como si fueran unos girasoles, ¿verdad? Esto lo podemos ir haciendo así y les queda como el sol también, en este caso que lo estamos haciendo blanco nos está quedando como si fuera una luna, dice Juan Diego. Yo digo que parece más bien un copo de nieve gigante, como estamos en estos días de Navidad. Este producto, por ejemplo, ya trae la boquilla incorporada, entonces usted lo que hace es que lo compra tal cual y no tiene que preocuparse por la boquilla, porque el mismo paquete le trae una serie de instrumentos por si lo quiere hacer de estrella o lo quiere hacer sencillo. Y hay muchas ofertas en el mercado, cada vez tenemos más alternativas de qué productos podemos ir comprando. Este, yo no sé si la cámara lo está pudiendo apreciar, estamos cubriendo espacio a espacio. Alguien me está tocando por la espalda, pero en este momento no puedo.
porque estamos hablando con la audiencia. Después hablo con ustedes. Les voy a enseñar cómo queda la mitad para que vean que en menos de un minuto hemos cubierto la mitad, por lo cual en dos minutos lo vamos a terminar. Esto también lo podemos adornar, por ejemplo, le podemos poner un poquito de lluvia, de algo. A ver, Juan Ignacio está haciendo de asistente, muchas gracias. Le podemos poner algo así como para que tenga un toque brillante. Brillante. Incluso ahora en las bodas también, ahora que veo estos tonos que son muy de boda, también los han usado con cierta frecuencia para entregárselo de obsequio a los invitados. Antes de irnos, amigos, queremos darles las gracias, recordar que en Navidad es para pasarlo en familia. Vamos un momento a empaquetar los K-Pops y regresamos para que vean el producto final. Bueno, amigos, entonces ya para casi finalizar, les recordamos el primer paso, así, la bolita montada en el palito. El segundo paso, la bolita cubierta con chocolate de cualquier tipo. Y el tercer paso, la decoración. ¿Verdad? Les habíamos estado haciendo la mitad de este, fíjense qué bonito queda, parece una flor. Y para que no solamente esté bonito, sino que se mantenga limpio e higiénico, podemos cubrirlo de esta manera con un papel celofán. Juan Diego aquí, el ayudante, me agarra el palito. Y le hacemos un pequeño lacito, una laza, para cerrarlo y que usted pueda transportarlo perfectamente, por ejemplo, para las fiestas de sus niños. O sencillamente se van de merienda por allí de picnic y así se mantienen perfectamente. Este, nuestro copo de nieve gigante, es el que está cerrando hoy nuestro programa de Navidad. Aprovechamos para desearles una feliz Navidad y que el Señor nazca entre todos nosotros nuevamente y nos haga ser mejores personas, mejores familias. Y siempre pasar estos días con sus hijos, con su marido, con la familia, que para eso es la Navidad, para estar y disfrutar de la paz del Señor. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra cocina y los esperamos en el próximo Cakes, Pops and Cookies. Digan adiós, chicos. Bye, bye. Bye. Programa patrocinado por Super Peques, eventos para niños.